Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. ¿Qué tal amigas? Espero que estén bien todos y todas en este lunes 14 de junio. Estamos nuevamente en el programa El Análisis Semanal desde los estudios de la Red Informativa de ARPAS en la colonia Miramonte Poniente en San Salvador. Quiero decirles que hoy no estamos en vivo. Hemos tenido por dificultades logísticas en la producción que grabar este programa. Así que es parte de la transparencia. Algunos transmiten grabado y dicen que están en vivo, incluidos presidentes de la República, ¿verdad? Que suelen hacer esa trampa. Nosotros tuvimos que grabar, pero ustedes pueden siempre comentar, escribir, compartir este enlace. Muchísimas gracias por estar siempre atento en esta cita de análisis crítico de la coyuntura de la semana. Estamos, como siempre, en una transmisión multiplataforma a través de Facebook Live, de Twitter y de YouTube. Gracias también a otras plataformas, otros medios alternativos que retoman esta señal y llegan a más personas. Queremos decirles que tenemos un año ahora de estar haciendo ya este programa. El 8 de junio del año pasado comenzamos con esta aventura periodística y aquí estamos un año después. Eso es bueno. Iniciamos, como siempre, recomendándoles la lectura de nuestro último editorial que hemos publicado este día justamente en nuestra página web y redes sociales. Les va a gustar. Se titula Bukele resucita a Francisco Flores. ¿Qué tal? Nos referimos al parecido de actuación del presidente Bukele con el expresidente arenero Francisco Flores, el realizador de la dolarización en el año 2001, y el presidente Bukele, el realizador de la bitcoinización en el año 2021, justamente 20 años después. ¿Cuál es el planteo en nuestra editorial? Bueno, que la bitcoinización, igual que la dolarización, se ha dado en forma inconsulta, sin debate técnico y sin tomar en cuenta la opinión de la gente. La dolarización se dio en una semana y la bitcoinización en 3 días. La dolarización fue el secreto mejor guardado de las élites financieras que la impusieron. Y la bitcoinización era inimaginable hace apenas un par de semanas. Por eso decimos que Nayib Bukele ha resucitado a Francisco Flores. Planteamos en nuestro editorial las dudas que hay sobre los efectos de la bitcoinización, especialmente por la volatilidad y el carácter especulativo. No se sabe qué efectos tendría en la macroeconomía y en la microeconomía. Es decir, por ejemplo, en las grandes cuentas nacionales, por un lado, y por otro lado, en las finanzas de la gente. Todas las criptomonedas que se mueven virtualmente tienen esa dificultad. También hay dudas sobre el objetivo real del gobierno. El presidente Bukele y quienes repiten su discurso hablan de facilitar el envío de remesas, hablan de posibles inversiones en la llamada minería de las criptomonedas. Por cierto, tiene un gran costo ambiental por el uso excesivo de energía, pero el gobierno podría realmente estar buscando alguna alternativa para salir de la crisis de las finanzas públicas provocada por el desmedido endeudamiento estatal. Es probable, si ese fuera el motivo, qué mal. Porque la solución no debería ser la especulación de las criptomonedas. La solución debería ser aprobar una reforma fiscal progresiva, donde paguen más quienes tienen más, desprivatizar el sistema de pensiones, la renegociación de la deuda externa y el combate contra la corrupción, el despilfarro y los gastos innecesarios en el gobierno. Esa debería ser, presidente Bukele, la alternativa y no jugar en los casinos. Bueno, ahí está nuestro editorial por si ustedes lo quieren revisar. Vamos a ir con Norma Ramírez porque justamente les preguntamos a ustedes en Facebook y en Twitter
en Facebook qué opinan de la medida, comentarnos, y en Twitter que digan y voten si están de acuerdo o no con la ley que le da curso legal a la criptomoneda Bitcoin. Adelante, Norma. ¿Qué tal, Lionel? Así es, como ya decías, es el tema, ¿no?, del momento, y el que hemos consultado en nuestras redes sociales a los amigos y amigas para conocer sus opiniones. Vamos a conocer primero resultados de la encuesta que colocamos en Twitter. ¿Qué opinan sobre la aprobación de esta ley? El 88% dice que no está de acuerdo con esta aprobación, mientras que el 12% pues dice que está de acuerdo, que apoyan pues esta medida. Algunos comentarios que también hemos recibido. Alcides Molina nos dice en Facebook: desde que asumió el poder, el presidente comenzó a hacer incoherencias y las autoridades de turno no hicieron nada. ¿Qué harán ahora? Pregunta. Alberto López dice: todas las marionetas y títeres de Bukele levantando la mano. No saben ni siquiera qué aprueban estas personas. Ernest Lozano dice: golpe bajo para la población más vulnerable en sus posibilidades. Entendí el dólar y hoy con esto son de las súper malas ideas a la economía salvadoreña, o para la economía salvadoreña. Luna Leo dice: una jugada contra la población. Y Mercy Alvarado considera que es un problema que debe acordar con el pueblo, no es una decisión de una sola persona, lo considera incorrecto. Amigos y amigas, gracias por sus participaciones. Como siempre, pues les invitamos a estar al pendiente de los sondeos que estamos publicando, de las encuestas también que ponemos en Twitter, para que ustedes sean parte del análisis que hacemos cada semana. Lionel, ¿qué te parecen estas participaciones? Bueno, me parece que recoge varios puntos críticos que más adelantito vamos a retomar, porque justamente es el tema principal que traemos para la discusión de hoy. Rápidamente veamos en las efemérides que tenemos. El Día Mundial de los Océanos, ¿sabían ustedes? El 8 de junio es una conmemoración que fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2008, a iniciativa del Estado canadiense. Busca promover la protección de los océanos, que se han convertido en unos basureros gigantes que reciben el plástico, aguas residuales, desechos químicos y hasta residuos nucleares. Estos bellos lugares convertidos en el destino final de la basura que producimos los seres humanos. Bueno, ¿qué más hay? El Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el 8 de junio, proclamada por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Y por cierto, el año 2021 ha sido declarado el Año Internacional contra la Eliminación del Trabajo Infantil. En la red informativa de ARPAS hemos estado difundiendo una campaña sobre el trabajo infantil. Bueno, en la agenda internacional, rápidamente, para ir a lo central de hoy. En Colombia, el expresidente Juan Manuel Santos reconoció que existieron los falsos positivos. ¿Se acuerdan ustedes? Consistía en que el ejército colombiano asesinaba a personas civiles inocentes y las disfrazaba de guerrilleros. Pidió perdón el señor Santos. No basta, debería ser despojado del premio Nobel de la Paz que recibió en el 2016 por haber promovido los acuerdos de paz con la FARC, y debería ser enjuiciado por esos crímenes. No sé si vieron ustedes la historia del padre de un joven soldado que fue asesinado por no haber obedecido la orden de matar a civiles que luego iba a presentar el ejército colombiano como guerrilleros muertos en combate. Debería también ser enjuiciado su mentor y predecesor, el también expresidente Álvaro Uribe. Bueno, en Nicaragua, ¿qué está pasando? En Nicaragua se captura a opositores, entre estos connotados ex dirigentes sandinistas, ex compañeros de lucha de el ahora presidente Daniel Ortega, perseguidos. Comodora María Téllez,
También están detenidos cuatro precandidatos presidenciales de la oposición. Vean qué democracia de la que hablamos en Nicaragua. Los precandidatos presidenciales de la oposición presos y una fuerte persecución contra medios de comunicación críticos del gobierno. Se les acusa de atentar contra la soberanía y los intereses del pueblo. ¿En qué delitos más difusos? De incitar a intervenciones extranjeras. Escuchemos a uno de los perseguidos por el régimen de Ortega. De una parte hay presencia policial en los alrededores, hay vigilancia de drones. Lo que quiero decirles es que estos son zarpazos desesperados de un régimen que se siente moribundo, que no tiene asidero legal, que no tiene justificación alguna desde el punto de vista institucional y jurídico como para permanecer en el poder más allá de noviembre de este año, en que tendrían que realizarse elecciones libres y supervisadas. No es un régimen legal, nuestra lucha sí lo es, nuestra lucha, la del pueblo de Nicaragua, por la que ha tenido que pagar grandes sacrificios, sí lo es. Tengo 73 años de edad, nunca pensé que esta edad, en esta etapa de mi vida, iba a estar luchando de forma cívica y pacífica contra una nueva dictadura. La dictadura de los Somoza no logró encarcelarme. Luchamos duro. Murieron muchos compañeros. Era otro espacio, otro tiempo y otro contexto. Hoy la lucha es pacífica y eso nos da una gran fortaleza. Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos. Y en 1978 volví a arriesgarla junto con Dora María Telles y otros compañeros para liberar a aproximadamente 60 presos políticos, entre ellos Tomás Borges, Doris Tijerino, René Núñez y otros. Pero así es la vida, así son las vueltas de la vida, y los que una vez acogieron principios en favor de la justicia, en favor de la libertad, hoy los han traicionado, hoy son sus principales enemigos de esos principios. Así es que... Bueno, él es Hugo Torres. Dice que combatió a la par de Daniel Ortega contra la dictadura de Somoza. Y ahora lo que él llama la dictadura de Ortega lo persigue. De hecho, él fue detenido momentitos después de haber grabado ese video. Habría que preguntarse, ¿y El Salvador no está caminando hacia Nicaragua con el creciente autoritarismo del gobierno del presidente Bukele? Bukele, igual que Daniel Ortega, controla todo el aparato del Estado, la Asamblea, el sistema judicial, la Fiscalía. Bukele, igual que Ortega, descalifica, persigue a medios críticos. Su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo la semana pasada que dan seguimiento a periodistas. En las elecciones del 2024 no se irán a detener a candidatos opositores en El Salvador. Preguntamos. Bueno, finalmente, para cerrar el panorama internacional, la tarde-noche del sábado murió este señor, filósofo, semiólogo y antropólogo, Jesús Martín Barbero, célebre teórico de la comunicación y precursor de los estudios culturales en América Latina. Grande Barbero, nació en Ávila, España, en 1937. Vivió en Colombia desde 1963 hasta su muerte, a los 83 años, en Cali, la ciudad más convulsionada actualmente con las protestas. Su obra más conocida es De los medios a las mediaciones. Quienes pasaron por las aulas de la universidad estudiando comunicación, periodismo, bueno, saben de lo que estamos hablando. Vamos rápidamente a los temas que traemos para hoy. Primer tema de la agenda, la ley Bitcoin. El hecho es conocido, a petición del presidente Bukele, sin ninguna discusión, se aprueba en la Asamblea Legislativa, en un clásico madrugón de los que conocimos en el pasado,
una ley que le da curso legal a esta criptomoneda, que no es legal en ningún país, que no hay banco central ni estado que la regule. Tenemos algunas opiniones. Vamos primero a escuchar la opinión muy calificada y técnica del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Ricardo Castaneda. Realmente es muy clara en señalar que sí va a ser obligatorio, es decir, que el Bitcoin tiene libre circulación en el país como moneda de curso local y además tiene una circulación irrestricta y ilimitado del poder liberatorio y capacidad transaccional tanto entre las personas privadas como las personas públicas. Esto entonces tiene algunas implicaciones. Por ejemplo, al no ser una moneda física, el establecimiento que vende un bien o servicio no recibiría nada tangible en forma inmediata por la transacción, sino únicamente un registro virtual. Pero debemos recordar que en el caso de El Salvador, la mayor parte de las transacciones se hacen en efectivo porque la mayor parte de las personas trabajan en el sector informal, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, las implicaciones que tendría para una persona que se encarga de vender el pan, para una persona que tiene una pequeña tienda, de decirle que tiene que esperar un tiempo para poder transformar ese dinero, ¿no? Obviamente estas consecuencias son muy grandes y por eso también se deben de tomar en cuenta al momento de la adopción de esta medida aspectos sociológicos y aspectos culturales. Si bien es cierto que la ley establece un artículo transitorio en el cual indica que se van a excluir de esta obligatoriedad aquellas personas que no tengan acceso a la tecnología para permitir ejecutar estas transacciones, no queda claro cómo es que se va a definir ello. Por ejemplo, el simple hecho de tener un celular puede ser motivo para señalar que se cuenta con la tecnología suficiente para hacer este tipo de transacciones. Va a ser muy importante el reglamento que tendrá que elaborar el Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero para que este tipo de situaciones queden mucho más claras. Adicionalmente, al hacer que en esta ley el sistema bancario también esté obligado a recibir Bitcoin, puede provocar un incremento de las tasas de interés por los riesgos de volatilidad. Y la forma como los bancos hacen para minimizar estos riesgos de volatilidad es incrementando las tasas de interés que tendrá que pagar toda la población. Tenemos también otra opinión cualificada de Carlos Acevedo, que fue presidente del Banco Central de Reserva durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes y recientemente ha sido funcionario del Fondo Monetario Internacional. Veamos lo que él dice. Un compromiso firme del gobierno de El Salvador, en la línea de lo que decía Ricardo, de compromisos en materia de ingresos, compromisos en materia de gasto, para estabilizar las finanzas en una trayectoria sostenible. Y eso es lo que se está negociando. Además, por lo que se escucha, digamos, de lo que se filtra más o menos, el fondo está insistiendo mucho ahora, además de los temas más macrofiscales, propiamente dicho, se está insistiendo mucho en temas de transparencia y en temas de corrupción. Gobernanza, Y de gobernanza. Entonces yo, considerando, bueno, conociendo lo que, habiendo estado adentro del Fondo Monetario y viendo cómo ellos abordan las cosas, yo estoy casi convencido de que el Fondo Monetario, o convencido de que el Fondo Monetario no va a firmar algo que, en lo que no esté, haya un compromiso serio del gobierno para ajuste y para transparencia y para corrupción. Entonces, por el lado del gobierno, yo digo, ¿el gobierno estará dispuesto a firmar eso? Y yo realmente creo que no. También la joven economista Tatiana Marroquín escribió un interesante hilo de Twitter donde explica artículo por artículo la ley Bitcoin, las dos páginas de una ley que puede tener graves implicaciones. Ella señala las posibles consecuencias. Si pueden dar una miradita, estaría bien. El Fondo Monetario Internacional, como ya comentaba uno de los ponentes que presentamos, le ha pedido al gobierno que revise,
que no corra y que sea cuidadoso con este tipo de medidas. ¿Y por qué es importante la opinión del Fondo Monetario Internacional? Bueno, porque justamente es el organismo financiero que podría salvar al gobierno de la crisis de las finanzas públicas. Se está negociando un préstamo de 1.300 a 2.000 millones de dólares. Bueno, también entre las cosas riesgosas con las criptomonedas es el que puedan, además de fraudes, de estafas, el que se utilice para el cometimiento de ilícitos. Tráfico de drogas, contrabando de armas, dado que estas transacciones son en secreto, están encriptadas, no se conoce de dónde proviene el dinero que ahí se mueve. Bueno, esto además es en contrasentido con la lógica de la transparencia, ¿verdad? Es un salto terrible hacia atrás en esta tendencia mundial de transparentar, entre otras cosas, los movimientos financieros que se dan en la virtualidad. Ya decíamos en el editorial también el alto costo ambiental. El presidente Bukele ha destacado como positivo el que pueden venirse al país corriendo empresarios criptomonederos y generar trabajo acá. Dijo que hasta mandó abrir un pozo con la geo para que haya energía. Bueno, el presidente Bukele juega mucho a las jugadas mágicas, ¿verdad? Posicionar en el imaginario colectivo que las cosas se resuelven como quien sopla y hace botellas. Vamos rápidamente al segundo tema. Tiene que ver con el agua. De repente, en la coyuntura, se puso en serio el debate sobre el agua. La semana pasada hubo una caminata ecológica, que por cierto no fue recibida por el grupo parlamentario oficialista. Luego el presidente Bukele, presionado por las críticas a que su partido no recibió a la marcha ecológica y las críticas a que cómo es posible que se apruebe cualquier cosa, incluida una ley del Bitcoin y no la ley de agua, cuando el presidente se ve afectado en su imagen y con la opinión pública en su contra, rápidamente anuncia que va a presentar la ley de agua. Tenemos este video de las organizaciones que no fueron recibidas por la bancada oficialista. Nos cierran las puertas, nos acordonan con barricadas, como si fuéramos criminales. Delincuentes. O delincuentes. Somos gente de paz, somos gente de bien, somos gente que queremos el bienestar de nuestro país, y no solo del país, sino también del mundo. Cuando vamos abogando por un derecho de la gente como es el agua. Pedimos entonces a los diputados que abran, que quiten y que demuestren cómo nos simplemente domina el rencor, el odio, el egoísmo y se engaveta la ley del agua. Pedimos entonces a los diputados hacerse presente para escuchar las súplicas, el grito de este pueblo. La reacción del presidente de la Asamblea, el diputado Ernesto Castro, fue descalificar a las organizaciones. Dijo que van a aprobar la ley de agua, pero dejen claro que esta no es una propuesta, dice, de partidos moribundos ni de organizaciones fachadas. Debería saber este lugarteniente del presidente Bukele que al menos la Alianza contra la Privatización del Agua no es una organización fachada, porque la integran la Iglesia Católica y las iglesias históricas, que no son fachada de nadie. La integran decenas de organizaciones ambientalistas, juntas de agua, grupos comunitarios que defienden el agua, la UCA, la Universidad El Salvador y otras instancias. Deberían ya pararle, señores, de esta descalificación burda de las organizaciones sociales. Véanlas como aliadas. Las organizaciones tienen propuestas, tienen experiencias de lucha. De hecho, ante el anuncio
del presidente Bukele, la Alianza por el Agua dio una conferencia de prensa esta mañana y luego se fue a la Asamblea a presentar una nueva propuesta ciudadana, ley de agua. Veamos la presentación. Somos parte del equipo de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua y también parte de la comisión de la 21ª Caminata de Colombia. Este día nos hacemos presentes ante este tribunal legislador en el cual presentamos una nueva propuesta general de agua, en el cual hacemos énfasis en los 5 puntos no negociables. Entonces creemos que a bien tomamos las palabras de presidencia, en el cual estipula que a partir de esta semana inicie la discusión de dicha ley. Entonces creemos justo y necesario que después de 15 años traemos una nueva propuesta en la cual contempla los 5 puntos no negociables de manera expresa que hemos trabajado las organizaciones aliadas, las que somos sensibles ante el tema para la población en general, y este día pues la hacemos presente para la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático puede iniciar lo que es el proceso de estudio y discusión de dicho articulado. Bueno, nuevamente el grupo parlamentario oficialista no recibió a las organizaciones. Fueron representantes de los partidos de oposición, pero el oficialismo que tiene la mayoría y de quien depende la aprobación de la ley, otra vez despreciaron a las organizaciones populares. Bueno, un tercer tema importante de esta semana que queremos resaltar, porque es también resultado de la lucha de organizaciones indígenas y de organizaciones ambientalistas, es el fallo de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, que resolvió ordenando al Ministerio de Medio Ambiente no autorizar la octava represa en el río Sensunapán. Organizaciones ambientalistas venían advirtiendo sobre daños ecológicos y organizaciones indigenistas reclamaban que el río es un sitio sagrado para los pueblos originarios de la zona occidental del país. Vamos a ver si el gobierno, en concreto el Ministerio de Medio Ambiente, acatan esta resolución judicial. Bueno, queremos terminar con algunos temas ausentes, es decir, qué temas son relevantes y que deberían estar en el debate público, pero no lo están. Primero hablemos de los temas ocultados por el debate del Bitcoin. El presidente Bukele usó el debate sobre el Bitcoin como un gran distractor para poner a todo el mundo a hablar del tema, tanto a sus seguidores como a sus críticos. Y se dejaron de lado otros temas. ¿De qué temas no se habló gracias al Bitcoin? Bueno, el cierre de las ICIES, la principal promesa de campaña de Bukele para perseguir la corrupción y hacer que los mismos de siempre devolvieran lo robado y que ya no hubiera corrupción, se cerró. La OEA dijo que fue porque no estaban de acuerdo con la ley Alaví, porque el gobierno no quiso publicar los estudios que habían hecho sobre el uso de los fondos durante la pandemia, porque el gobierno quería utilizar las ICIES para perseguir opositores políticos y negó que hubiese sido por la contratación de Mason. Ya no se habló del tema, gracias al Bitcoin. ¿De qué más no se habló? No se habló del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos contra los tepecianos. La Corte, mayoritariamente conservadora, porque Donald Trump nombró a algunos de los magistrados, resolvió que los tepecianos no son aptos para la residencia permanente. Un tema de gran impacto para nuestro país, del que no se habló gracias al Bitcoin. ¿De qué más no se habló? Del asesino de Chalchuapa. Están saliendo a la luz pública los macabros detalles. Esta nota de la revista Factum narra las historias que el gobierno ha ocultado y de las que no se habló gracias al Bitcoin. Perturbador relato sobre los crímenes de ese hecho que desnuda la farsa gubernamental de la reducción de homicidios. ¿De qué más no se habló? Bueno, del excesivo endeudamiento. ¿Se acuerdan que venía creciendo una crítica hacia el gobierno por estar endeudando excesivamente al país? Bueno, el tiempo se nos acaba, pero finalmente tenemos esto. Tampoco se habló de temas como este.
Vean esta publicación del Faro, que detalla la influencia de la oposición venezolana en el gobierno de Bukele. Muy cerca del presidente Bukele y sus hermanos trabajan personeros venezolanos afines a la extrema derecha de Venezuela, de Leopoldo López y Juan Guaidó. De eso tampoco se habló, gracias al Bitcoin. Bueno, el tiempo se nos acabó. Muchas gracias, amigos y amigas. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes a las 7:30 de la noche en estas mismas plataformas. Por favor, comenten, pregunten, critiquen, cuestionen, compartan este enlace para poder llegar a más personas. Buenas noches.